Buena gente, bienvenidos al estreno de una nueva sección para el canal. Bienvenidos a Jux. Este es el primero de tres videos orientados a mostrarle presupuestos de PC que puedan armarse, siendo uno económico, otro medio y otro alto. A su vez, cada video va a estar compuesto por tres presupuestos, yendo de un precio más bajo a uno más alto. Como les decía, hoy vamos a ver los presupuestos baratos, la gama low. Arranquemos entonces con el más barato de los tres, el ultra low. Bueno, arranquemos entonces con lo que sería el presupuesto ultra low. Este presupuesto va más dedicado a personas que están centradas en un tipo de juego específico, como podrían ser el LoL, el Counter, capaz un poco más competitivos, ¿no? Y que ya no pueden más con la compu del gobierno que tenían, que les iba a 20 FPS con suerte todo al mínimo, ¿no? A partir de ahora van a tener una tasa de FPS estable, capaz en mínimo sigan, no te lo niego, pero van a ir mínimo a 100 FPS. Así que ya no van a ser más un problema los FPS. Capaz que, bueno, el internet le puedes ir echando la culpa, pero la compu ya no. Obviamente con estos presupuestos no te van a correr juegos AAA, no hacen una PC Master Race. Si quieren algo así que te corran al menos en bajo, pero todos los juegos del mercado, van a tener que esperar al segundo presupuesto low o capaz al más alto de los low. Pero bueno, este no es el caso. Ya dicho esto y aclarado esto, vamos a pasar a lo que sería el análisis de los componentes uno por uno. Primero tenemos una Mother ASRock H110M, que es lo más barato que podemos conseguir en esta gama. ASRock es confiable, barato, bueno, bonito y barato. Nos va a servir y nos va a bastar. Tampoco queremos iluminación RGB ni ninguna de esas boludeces. Después, pasando al procesador, tenemos un Pentium. Mucha gente que no sabe mucho de procesadores capaz se queje del Pentium porque sí suena viejo el Pentium. Pero la verdad que es un procesador que se la rebanca para los juegos sobre todo. Comparado a un i3 hay apenas diferencia y ahí bueno, nos ahorramos mucho en este procesador y ya les digo, para lo que es LoL y Counter nos va a ir perfecto. Tenemos unos 4 GB de memoria RAM que también, por ejemplo, Battlefield 1 nos pide 8, no nos va a alcanzar para jugar a juegos AAA. Pero para juegos que exigen menos, va a ir perfecto con 4 GB de RAM. También para todo lo que es el multitareas y el manejo de la compu, quédense tranquilos que les va a bastar, va a ir normal. Esto, acuérdense que comparado a una PC de oficina o una notebook normal, esto siempre está un nivel más arriba, ¿sí? Con la placa de video, lo más importante, bueno, tenemos una GT 710 de 1 GB. Es 1 GB, no es mucho, pero alcanza y sobra, la verdad, porque a estos juegos, sobre todo con el procesador, ya podemos obtener una tasa de frames capaz un poquito aceptable. Pero ya si le metemos una 710, ya nos estamos asegurando que estamos a otro nivel con respecto a cualquier otra computadora normal, digamos. Esto ya entraría en lo que sería más un poquito acercarse a lo gamer, ¿no? Tenemos un tera, porque ¿por qué no 500 GB si queremos economizar? Bueno, porque hay muy poca diferencia de precio. En cuanto al almacenamiento, un terabyte está perfecto. Después capaz se puede expandir si te quedaste sin espacio, pero siempre un terabyte te va a ir bien, no te va a faltar. Le metimos también una placa Wi-Fi para esas personas que capaz no están tan acostumbradas, que vienen de una notebook o vienen de consolas directamente y no están acostumbradas a conectar su computadora al router. Bueno, acá tienen una placa Wi-Fi, 200 pesos. Obviamente si ustedes quieren economizar todavía más se la pueden sacar, pero son 200 pesos que nunca viene mal tener Wi-Fi. El gabinete es lo más barato que encontramos, es básicamente el lugar donde entran todos los componentes, ¿no? Acá no queremos tampoco tener un gabinete de Thermaltake RGB, porque bueno, tampoco es a lo que he orientado este presupuesto. Tenemos un Center Card, pero obviamente esto se puede cambiar, ¿no? Y la fuente, por último, la fuente es una Thermaltake de 500 watts, 80 plus. Capaz que es un poquito cara la fuente, estamos hablando de que nos vamos a gastar más en la fuente que en la placa de video. Pero esto tiene una explicación, y es que si uno es una buena fuente, la compu se nos va a caer a pedazos. Puedes comprarte una fuente tranquilamente por 400 pesos, pero nadie te asegura que tu compu no se vaya a prender fuego causando un incendio forestal, ¿sí? Entonces siempre es bueno hacer una inversión un poquito capaz más grande en la fuente, para siempre ir seguro, sobre todo con ese 80 Plus que nos asegura eso mismo, ¿no? Una buena administración de la energía hacia todos los componentes de nuestra compu. Terminando ya, este presupuesto costaría aproximadamente unos 7.700 pesos, 8.200, ronda por ahí.
Hablando del segundo presupuesto, el Low, este va más enfocado a personas que quieran ir tanteando lo que es el PC Master Race o juegos AAA, juegos más pesados, o que quieran seguir jugando a los juegos clásicos como el Counter Strike o Outlaw un poco más competitivo, ya que tienen una mejor tasa de frames y se lo pueden tomar un poco más en serio y pueden tener una mejor experiencia de juego. Viendo más en los componentes y metiéndonos un poco más serio, vamos a ver que solamente cambia la placa de video, que pasa a ser una VGA GT 732 GB DDR3. Esta es un poco más cara, ya que vale 1000 pesos más, pero duplica los gigas, la memoria de la placa. Esto va a hacer que nos rinda mucho más en lo que son los juegos. Bueno, concluyendo con este presupuesto, este va a rondar alrededor de unos 9400, 9500 pesos, unos 1000 pesos más que el anterior, ya que la placa vale 1000 pesos más. A este lo podés ir mejorando un poco más todavía si le querés agregar 8 GB de RAM, pero van a ser un poco más caros. Ya llegamos al tercer presupuesto, lo que podría ser considerado la gama low high o alto bajo, o como se te cante. A lo que voy es a que ya si vos querés adentrarte de verdad en el PC Master Race, en el PC Gaming, querés jugar todos los juegos del mercado, capaz no todos en alto, obviamente los juegos nuevos los vas a tener que correr sí o sí en bajo. Estamos hablando todavía de presupuestos que no superan los 15.000 pesos, así que tampoco se puede hacer magia. Pero con esto te aseguramos que aunque sea en bajo te va a correr todo. ¿Por qué? Porque nuestra antigua placa de 2 GB pasó a ser de 4 GB, o sea, se duplicó lo que se había ya duplicado. Tenemos una RX 550 de 4 GB. La memoria RAM sigue siendo 4 GB, ¿por qué? Porque si no se nos hace muy caro. Pero acá lo que sí hicimos fue cambiarla. Pasamos de una marca no tan conocida a una Corsair de 3200 MHz. Esto es una memoria RAM que es buenísima y que es casi comparable a algunas de 8 que de peor calidad, ¿no? La fuente, la cambiamos. Pusimos una fuente un poquito peor, o sea, son más watts, pero no es 80 plus y definitivamente no es conocida. ¿Por qué hicimos esto? Para que el presupuesto no se nos vaya tanto. A ver, estamos hablando de 650 watts en una compu que nos pedirá como mucho 200. Esto sigue sobrándonos y no se preocupen por el tema de la fuente, no nos va a traer ninguna clase de problema. El Pentium que veníamos teniendo hasta ahora, bueno, lo cambiamos por un i3. Vale mucho más. A ver, este fue el sacrificio que hicimos a la hora de cambiar la fuente. El i3 vale mucho más que el Pentium y no hay tanta diferencia en cuanto a rendimiento. ¿Por qué lo cambiamos? Bueno, con el paso de las generaciones, los nuevos juegos vienen adaptándose, optimizándose para las nuevas generaciones de procesadores. Entonces, un juego nuevo como Battlefield 1, un Forza Horizon 3, un Doom, un Wolfenstein, te van a correr mucho mejor en el i3 que en el Pentium, a pesar de que tal vez en algunos juegos más viejos no haya tanta diferencia. El i3 trae muchísimas nuevas actualizaciones con respecto al Pentium y muchísima nueva tecnología que no estaba antes implementada, y por eso es que decidimos ponerlo. No cambia nada más con respecto a los anteriores. Obviamente ustedes todo esto lo pueden cambiar, le pueden poner más RAM, le pueden poner más memoria. Y finalmente nos queda alrededor de 12.600 a 14.000, capaz que 15.000 con lo que subió el dólar ahora. Estos presupuestos los armamos antes de que suba el dólar, así que bueno, ahora se fue todo a la ruina, pero tampoco esperamos que hayan subido mucho, ¿no? Con mucho unos 1.000, 2.000 pesos más, pero seguimos hablando, como les decía antes, esto en una notebook te vale fácil 30.000, 27.000, y lo estamos haciendo por 15.000 pesos o menos. Así que sigue valiendo la pena. Con esto, como les decía, pueden jugar tranquilamente al Country, al LoL, en Ultra, en buenos FPS. Pueden jugar a todos los juegos del mercado, capaz en bajo, pero bueno, les corre todo. Y es algo excelente para meterse en el PC Gaming sin gastar tanta plata. Bueno, hasta acá el primer video de los presupuestos. Estén muy atentos porque se vienen otros dos que, bueno, la verdad van a estar muy interesantes. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Se van a armar alguna de estas computadoras? ¿Les parece que habrían que haber cambiado algún que otro componente? Con eso te armas a lo mejor. ¿Están esperando a los otros dos videos? Déjenoslo saber en los comentarios.